Pues Inca Colorado. Pues 10 a café. La tomo. Usted toma la apuesta, Mr. Gear. ¿No quieres apostar en la última? No, gracias, Harry. Ah, venga, así será un poco más interesante. ¿No es bastante interesante ya? Creía que querías conocer Puerto Rico. Pues esto es parte... Es la parte que tú querías ver. ¡Diez a Colorado! Yo tomo 5, lo tomo. Aquí están los 10 que le debo, señor. ¡Harold! ¡Harold! ¡Martin! Llegas temprano. Te has retrasado. Y tienes problemas, ¿recuerdas? Oh, no he visto el neón. Gracias. Escándalo de $1,000,000 en viviendas. Acusado. Esa palabra me molesta mucho. Parece que de verdad significa algo. Y tal vez sea así. Harold, en serio, deberías preocuparte un poco de esto. Nunca me preocupo, Martin. Contrato a abogados brillantes como tú para que lo hagan en mi lugar. ¿Quieres hacer una apuesta? Es la última pelea. No, gracias. Pues yo sí. Allí está mi corredor de apuestas. ¿Un cigarrillo? Soy Ivke. ¿La esposa de Harold? Ocasionalmente. Gracias. No entiendo el interés que puede tener que dos animales se peleen a muerte en un ruedo. Yo tampoco. ¡Eh! Estos corredores de apuestas son unos estafadores baratos. ¿Te has encontrado con la horma de tu zapato? ¡He dicho baratos! ¡Oh! ¿Ya os conocéis? Sí, ya nos hemos presentado. Me casé entre juicios. Martin y su empresa me defendieron el año pasado cuando sucedió lo mismo. Es lo que el gobierno llama algo anual. Me demandan todos los años. Se llama Fondo de Vacaciones Harold Gen. He apostado por ese. ¿Has apostado? Por ese. Ganarás. ¿Qué te pasa? Se me ha caído la copa. Tendré que cambiarme. Vale, espérame aquí. Vuelvo enseguida. Tengo que cobrar la apuesta. Y buscaremos un sitio para hablar. Y buscaremos un sitio para hablar. Ya ruedan y tenemos un ganador. Una vez más, apuestan los mismos jugadores. Harold, este lugar no me parece apropiado para hablar. Eres demasiado conservador, muchacho. 7 gana. Págale al 7. Estupendo, no podía irme mejor. Lo apuesto todo. No podía irme mejor. 5. Mira, Harold, 5. No sé qué es lo que te pasa, pero desde luego no he venido aquí para ver una pelea de gallos y cómo juegas a los dados. Tu socio piensa que vas a... Mi socio piensa. Morty piensa. Yo gano el dinero para que Morty pueda pensar y haga que me molesten en las vacaciones. 7 pierde. Continuamos. 7 pierde. De acuerdo, vamos. Tengo los papeles en la habitación. Échales un vistazo. Bien. Oye, en serio, tienes que prestarle más atención a la ley. Martin, si sigues todas las leyes que existen, estarás arruinado en una semana. Estás más pálido que el año pasado. Te preocupas demasiado. Con clientes como tú, ¿cómo puedo evitarlo? Tienes que salir. Ya sabes cómo es la vida. Me estoy haciendo viejo. Estás envejeciendo. Ella te dará los documentos. ¿Y tú a dónde vas? Tengo que recuperar mi dinero. Adelante.
Vaya. Veo que ha cambiado de vestido. Uh-huh. Acompáñame, ¿quieres? Me encantaría, pero tengo que coger los documentos de Harold. Martín, ¿te gusta tu trabajo? ¿O mejor, te gusta tu vida? Me gusta, señor Gen. ¿El qué? ¿Tu trabajo o tu vida? Ambas cosas. ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que sí. Harold, no. Señora Gen, ¿puede decirme dónde tiene Harold esos papeles? Creo que he cautivado al público. ¿Te ha dicho alguien que tienes cara de Martín? Me alegro de saberlo. Cada vez más se te pone cara de Martín. La caída sería peligrosa. No te gusta el riesgo, ¿verdad? Creo que si se lo propone puede conseguir que cualquiera parezca conservador. Creo que me voy a poner morbosa. De hecho, creo que tengo un deseo de muerte. Y yo creo que conseguirá lo que desea si no se baja de ahí. No nos divertimos. Cuidado con el vino. Si lo hubiese tenido, no estaría aquí ahora. ¿No le parece bastante ya? Tonterías. Nunca es bastante. Tengo tan poco que decir. Y nadie que me escuche. Ni Harold, que Dios le bendiga, tiene un oído selectivo. Comprenda que no suelo comportarme así al conocer a alguien. Lo comprendo. ¿En serio? Gracias, señora Gen. Evelyn. Evelyn. Veo que has cambiado de vestido. Sí. ¿Has visto a Martin? Sí. ¿Qué quieres, Eve? Quiero irme. ¿Irte a dónde? Estamos de vacaciones, Evelyn. Hacemos lo mismo que los Estados Unidos. Incluso aquí te acosan los abogados por asuntos de negocios, Harold. ¿Te ha dicho algo, Martín? No. ¿He hecho algo malo? No. ¿Qué ocurre entonces? Nada, solo se me cayó vodka con zumo de tomate en el vestido. Pídeme otro. Un Bloody Mary. Y cuando estás así, no sé qué decir. Me pierdo. Harold, tú nunca te pierdes. Siempre sabes exactamente dónde estás. ¿Pero dónde estoy yo? Nunca te has molestado en mirar. Perdóname si no hago siempre lo que debo, pero te aseguro que no es porque no lo intente. Lo sé. Eve, escucha. He acordado reunirme con unas personas aquí. Negocios. Esta noche. Mañana, mañana.
Mañana, Eve, tú y yo solos nos iremos al mar. Y pescaremos y... Esta mañana tuve un presentimiento, amigo. Está bien. Ah, no seas un viejo gruñón. ¿Hay algo mejor que mezclar el placer con los negocios, eh? Y no seas una vieja gruñona. Venga, haremos un pequeño crucero matinal, un pequeño chapuzón matinal, desayunamos un poco y negocios, en ese orden. ¿Has examinado los resúmenes? Por supuesto que los he mirado. Bueno, ¿soy inocente o culpable? Claro que no eres culpable, Harold. No se trata de eso. Has estirado un poco la ley, pero no eres culpable. Además, aunque lo fuera, sabes que nunca irías a la cárcel. Mientras conserves tu dinero. Marty, no lo entiendes. Me gusta ganar dinero. Harold, ¿nadamos un rato? Bien. ¿Martín? No, gracias. Oh, venga, insisto. Te quitará un poco de esa mezquindad. Además, tengo un equipo nuevo de buceo que quiero que pruebes. Manuel, nos detendremos aquí. Venga, vamos a cambiarnos. No quería irte. Había una raya manta detrás de ti. ¿Estás malherido? No mucho. Harold. Ah, parece que tendré que llevaros a los dos. ¡Marty! Está ocurriendo algo. Poneos el oxígeno. Tal vez hayamos subido demasiado rápido. No os lo quitéis hasta que lleguemos al barco. ¡Manuel, échanos una mano! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eve, qué pasa!
¡Qué demonios! Parece que no podía respirar. ¡Martin! ¡Martin! ¡Oh! Hay algo en el aire, ¿y si lo respiras? ¿Cuánto duran estas botellas? Una hora. ¿Tienes alguna de repuesto? Cógelas, voy a probar la radio. Sigue con el tubo. Gen llamando a Bahía de San Juan. Bahía de San Juan. Harold, no hay nadie. Hay que volver a la ciudad. Encenderé los motores. Encárgate de Evelyn. No logro arrancar. ¿Está mojado? Creo que consiga encenderlo. Cojamos las botellas de repuesto y rememos hasta tierra. No estamos lejos de la isla. Vamos hasta allí. Ponen siempre el mismo disco en esa radio. ¿Por qué no ponen anuncios, por lo menos? ¿Cuánto tiempo les quedan a estas botellas? 20 minutos. No llegaremos a la ciudad si vamos por la playa. Vayamos recto por la jungla. Por lo menos saciaremos nuestra curiosidad. Harold, por favor, apaga eso. No puedo, Eve. Si dicen algo, tenemos que oírlo. Harold, tenemos que quitarnos las botellas. Martin, si lo hacemos... Da lo mismo, están vacías. Quítatelo. Bueno, a ver qué pasa. Harold, ¿qué haces? Harold. Harold. ¿Qué pasa? Respóndeme, Martin, respóndeme. Martin. ¿Qué te pasa? ¿Quieres dejar de oler las flores y responderme? Hay aire puro, Harold. Por supuesto que hay aire. No, por supuesto no. Antes la cerilla no se encendía y ahora sí. Algo le quitó el oxígeno al aire y ahora ha vuelto. ¿Pero por qué, Martín? ¿Por qué ahora? Hojas verdes, Harold. Las hojas producen oxígeno. (risa)
¿Qué pasa? Estoy mareado. Supongo que todavía no hay mucho aire. Martin, ¿y la ciudad? Será mejor que vayamos para ver si la situación es grave. Silencio. Vayamos despacio, o podemos volver a desvanecernos. De acuerdo, vamos. Cojamos el coche y volvamos al hotel. Vamos. No, no me moveré. No me moveré si tengo que seguir viendo eso. No me moveré. Vamos. No, no quiero. No quiero. ¿Operadora? ¿Hola? ¿Hay alguien? No hay nadie. Tenemos que hacer algo, Martin. Quiero una copa. Pasará mucho tiempo hasta que alguien vuelva a beber aquí. ¿Whisky? Por favor. Martin, ¿qué ha ocurrido? Una bomba, un virus, un acto divino. ¿Qué más da? El resultado es el mismo. Despacio, Harold. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Martin, tenemos que hacer algo. Quizá podamos regresar a Nueva York. ¿Para ver 7 millones de cadáveres apestando las calles? No, gracias. No has ido en todas partes. No había nada en la radio ni nada en el teléfono. Deberíamos haber tenido noticias de algún sitio. Y seguro que fuera lo que fuera, a nosotros no nos ha tocado lo peor. ¿Vamos a quedarnos aquí? ¿Tienes otro sitio al que ir? Escucha, Martin, a mí me gusta tan poco como a ti la idea de estar en un mundo lleno de cadáveres. No podemos quedarnos. Dentro de un par de días nos asfixiaríamos solo con el olor. ¿Eh?
Morty tiene una casa en la isla. Pues vámonos. No me gusta estar aquí. Trae un martillo y un cincel. Tus deseos son órdenes. ¿Tenemos que entrar por la fuerza? Probablemente será mejor que hoy durmamos y hablemos de esto mañana. Martín, al lado del estudio hay un dormitorio. Señora Kemp. Gracias. Buenas noches. Probando. ¿Martin? ¿Sí? Martin, nos vemos en el estudio, tan pronto como puedas. Martin, ¿me has oído? Sí. ¿Qué te pasa? El fin del mundo, señor Ken. Escucha, Martin. Creo que deberíamos llegar al acuerdo de reducir ese tipo de expresiones al mínimo. No es solo una expresión. Mira, Martin. El motivo por el que te he llamado es que creo que deberíamos decidir qué vamos a hacer exactamente. Harold, es probable que las conservas que hay nos duren años. Y si se agotan, siempre podemos taparnos las narices e ir a la ciudad a buscar más. No me lo estás poniendo fácil. ¿Puede ser más fácil aún? La deliciosa isla de Puerto Rico. Una casa de lujo y toda una vida para pasárnosla medio borrachos. Buenos días. ¿Puedo pasar, por favor? Funciona. ¿No es maravilloso?
¿Sabéis liar cigarrillos? Evelyn, ¿no deberías terminar de vestirte? ¿Por qué? ¿Esperas visita? Está Martin aquí. Oh, es cierto. ¿Cómo están sus amigos y su familia, señor Joyce? Me alegro de que haya venido. ¿Qué quieres que me ponga para la ocasión? ¿Un vestido de noche? ¿Una bata? Va a estar aquí y muchísimo tiempo, Harold. De acuerdo. Estamos en una mala situación y sin precedentes. Pero no desfalleceré y los demás tampoco mientras yo pueda evitarlo. No se construye todo de golpe, Eve. No gané mi dinero en un día. Lo perdiste en 20 minutos. Trazaremos un plan y lo seguiremos paso a paso. Si nos tomamos las cosas como vienen, si avanzamos paso a paso, nos salvaremos. Evelyn, ¿preparas el desayuno? Antes me cambiaré. Evelyn. Martin, venid aquí. Sí. Tenemos compañía. Ah, otro huésped. ¿Dónde podemos alojarlo? El problema es de dónde viene. Debería estar muerta. Puede haber salido de un huevo. Es probable que puedan vivir más tiempo que nosotros con menos oxígeno. Esto no me gusta. Habrá putrefacción en la isla. Estos bichos van a prosperar. Hormigas, mosquitos, enfermedades tropicales. Tarde o temprano tendremos que irnos. ¿No pasará lo mismo donde vayamos? Siempre está el Ártico. Tal vez hagamos eso, ir al norte. ¿No te parece un poco impulsivo que vayamos al norte porque podamos tener un problema con los insectos? Mira, Martin, no quiero decir mañana ni quiero decir al Polo Norte. A lo que me refiero... Bueno, digamos al norte de Canadá. Así que, para hacerlo tendremos que aprender a navegar y para ser autosuficientes tendremos que aprender a pescar, ¿no? Así es. No solo nos libraríamos de los insectos, sino que las enfermedades y la conservación de alimentos serían un problema menor. Y podemos encontrarnos con más gente. Después de todo, aquí nos salvamos tres. Allí hay más población y pueden haberse salvado más personas. ¿Cierto? Cierto. Sabes que tengo razón. Espejo, espejito,
Mágico. ¿Quién es la más hermosa de todas? Más pescado. Tal vez en el norte encontremos salmón, como el de los anuncios. ¿Quién sabe? No nos iremos todavía. ¿Por qué? Tenemos mal tiempo. No quiero arriesgarme de forma gratuita. Harold, ¿sabes que aquí llueve bastante? Lo sé, pero esta es la peor época. Además, ni tú ni yo sabemos navegar como para salvarnos de una tormenta. Y sin estrellas estamos muertos. ¿Qué clase de estrellas? ¿De las del cielo o las de las cartas de astrología? Martín. Eve. Quiero hablar con Martín. Pues habla. A solas. ¿Negocios? ¿O es que hay algo entre vosotros, los hombres? Ya hablaremos después de esto. Martín, me he dado cuenta de que tenemos problemas. Somos tres. Sí, y no trajimos a un cuarto para jugar al bridge. Ni vendrá si nos quedamos aquí. Mira, Carol, cuanto antes nos vayamos, mejor para todos. De acuerdo, Martín. Es una situación difícil. Pero no nos iremos hasta que estemos preparados. Y hasta entonces, tenemos que obligarnos a seguir una rutina, a seguir trabajando. Martín, la necesidad de trabajar es innata. Es lo único que nos mantendrá cuerdos. Harold, no estoy seguro de sentir la necesidad innata de trabajar. Tal vez me pase algo raro. Yo creo que no. Y hay otro tema del que quiero hablar. Ese asunto con Evelyn. ¿Qué asunto? Esta situación de una mujer y dos hombres. En realidad no sé qué decir. Tendremos que acostumbrarnos a vivir así. ¿Quieres decir que yo tendré que vivir así? No veo ninguna otra alternativa. ¿A dónde vas? Con Evelyn. Ah, así, a la cama. Estamos casados, ¿sabes? Claro, y es legal, ¿eh? Aquí tu certificado de matrimonio significa tanto como tu dinero. El certificado es solo un papel. Mi matrimonio no. Por favor, no. Eso no resolverá nada. ¿Qué hay que resolver? ¿De verdad no lo ves? Harold, en el mundo que perdimos, nunca me diste la oportunidad de descubrir cuál era mi lugar. Y tampoco me la estás dando en este. Yo te diré cuál es tu lugar. Eres mi esposa, Evelyn. Harold, por favor. Eres mi esposa.
¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Evelyn estaba preocupada. Tenía una cita. Una cita a ciegas. Venga, Martin, ¿no puedes hablar en serio? Hablo totalmente en serio, Harold. En realidad, incluso soy sincero. Muy bien, Martin. ¿Dónde está la chica? A unos 100 metros de aquí, en esta playa. Dime, ¿por qué has querido mandarlo hasta allí? Para poder verle la cara cuando vuelva. Para estar a solas contigo. Para poder seguir hablando del tema. Elige, Evelyn. No me gustan esos motivos. No puedo hacer nada. Sé que Harold te gusta cada vez menos. Sus intenciones son buenas. Lo sé, lo sé. ¿Entonces por qué? Creo que porque es lo bastante vano o lo bastante estúpido para creer que realmente importa lo que nos ocurra. Creo que a lo mejor hay un motivo más básico que ese. Él me tiene a mí y tú no tienes a nadie. ¿Y tú qué tienes? Ah, lo siento. Pero yo nunca había tenido a nadie. Pero antes siempre existía la posibilidad. La posibilidad todavía existe. Pero la verdad del asunto es que quiero a alguien igual que quiere a alguien la chica que está ahí, en la playa. Y eso no es mucho. A menos que... ¿A menos que...? A menos que Harold se enfadara lo suficiente para intentar matarme. ¿Qué significa eso? Que tal vez pueda saber que todavía no estoy muerto. Voy a pescar, volveré. ¿Qué hay de nuevo? No mucho. ¿Por qué no has ido a pescar? No sé. Cuando has visto un pez, los has visto todos. ¿A dónde vas? A la playa. ¿Quieres acompañarme? ¿Por qué no? A ver, ¿cómo sigue? Cuidado con el Jabberwock, hijo mío. Las fauces que muerden. Las garras que agarran. Cuidado con el pájaro Yuyum y apártate del sugestivo Bandersnatch. Qué divertido. A Harold le gustaría. ¿Dónde estarás dentro de 10 años? Corriendo por encima de témpanos, persiguiendo a pequeños Gen. Viviendo en un iglú y yo qué sé. ¿Estarás vivo dentro de 10 años? No lo sé. Es imprevisible. Eso no quiero creerlo. Tampoco querías creer que el mundo se había terminado. Ni quieres creerlo ahora. Bueno, es lo que siento. Sé que se ha acabado. Y estoy casada con alguien que insiste en que no piense en ello. En que no pienses, punto. Eso es maravilloso. Tú piensas. Eres el hombre que más piensa del mundo. ¿Lo dices para que me sienta mal? Y haces preguntas. 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 Creo que voy a borrarte.
voy a utilizar un dedo del pie y voy a borrarte. Rétame. Rétame dos veces. Creo recordar haber hecho esto antes. Pero entonces no tuve que esforzarme tanto. ¿Dónde estás ahora, Marty? ¿Ahí? ¿Ahí? Haz presión sobre los párpados. Vamos a la sombra. Preparas muy bien los martinis. Naturalmente. Me enseñaron todos los pormenores de la buena vida. ¿Qué vas a hacer hoy? Oh. Almuerzo en 21. De compras a Saks. Hay una dependiente horrible en Saks. He logrado que nunca vuelva a quejarme de nadie que me haya vendido algo. Las dependientas de Saks le hacen eso a todo el mundo. ¿Dónde te gustaría cenar? ¿Antes del teatro? Por supuesto que no. Después del teatro. Oh. ¿Recuerdas aquel restaurante francés de la Octava Avenida? ¿Sabes cuál es? Ah, lo sé. No recuerdo ahora el nombre, pero sé cuál es. Existe de verdad. Entonces iremos allí. Existe de verdad. ¿No puedes decirme cómo se llama? Eve. No sabes cómo se llama. Eve, no. Ayúdame con esto y volveremos a intentarlo. Harold, ya no veo motivos para pescar peces que nunca jamás podremos comer. Muy bien, Martin. ¿Qué quieres hacer? Ver muchas cosas, no solo peces. ¿Temes que si miras demasiado tiempo a los peces, te parecerás a ellos? Tal vez, Harold, tal vez sea eso. Exactamente lo que me temo. Vaya, vaya. Fue una suerte para ti que el mundo se terminase. Nunca lo hubieras logrado, nunca. ¿Qué es lo que no habría logrado? ¿Ser millonario? ¿Dinero? Dinero y peces. Peces y dinero. Harold, si el dinero podrido oliese como el pescado podrido, te darían un banco para ti solo. Así es, señor Genn. Tu modo de ganar dinero apestaba. Tu modo de pescar apesta. Y además de eso, Harold, tú apestas. Thank you.
Esto ya no es un juego, muchacho. Siempre es un juego, Harold. ¿Cómo es Evelyn? ¿Deliciosa? No está mal. ¿Pero por qué no lo averiguas personalmente? Eso te ha dolido, ¿eh? ¿Verdad? A ver cómo te ríes ahora. Siempre te estás burlando. ¡Búrlate ahora! No comprendes el significado de la decencia. ¡Te ríes! ¡Venga, ríete! ¿Crees que vivir es una estupidez? Pues ¿por qué no pruebas la muerte? Te irás. ¿Te parece gracioso? Te irás de aquí dentro de 2 horas. ¿A dónde iré? Elige tú. ¿Vas a desterrar a un tercio de la especie humana? Haré algo mejor y puedo hacerlo. ¿Y sabes por qué tú no puedes, Martín? Porque en tu interior no encuentras un motivo para ello. Todavía no. Él se va, y no solamente por lo que te hizo. ¿Lo que me hizo? Harold, Martin no me violó. Ya basta. No quiero que me lo cuentes. No es solamente por eso. Teníamos un equilibrio, un sistema, y él lo estropeó. Harold, escúchame. Sé que te duele. Pero el sistema nunca fue suyo ni tampoco mío. Dolerme. Para empezar, cuando llegamos aquí, pedí sugerencias. Solo me ofrecisteis comentarios mordaces. Alguien tiene que aceptar la responsabilidad en algún momento. Oh, claro que tú tenías un sistema y nosotros no, pero necesitábamos uno nuestro, Harold, no el tuyo. Tú nunca lo tuviste. Nunca. Ni cuando te conocí. Ni cuando me casé contigo. Tu sistema nunca me pareció válido, Harold. Tu sistema es el mismo con el mundo. Sin él me lo da todo, excepto a ti. Tu dinero ha desaparecido y con él lo que representaba. Y todavía no te has dado cuenta. Me representaba a mí y yo no he desaparecido. Y tú nunca te diste cuenta. Yo hice el dinero, no me hizo él a mí. Y todavía tengo la misma fuerza. Entonces úsala, utilízala para ayudar. Eso es lo que quiero hacer, es lo que estoy intentando hacer. ¿Y Martin? Deshacernos de él es una ayuda para nosotros. Harold, Martin es parte de nosotros. Estoy casado contigo, no con Martin. ¿A dónde vas? Me voy. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué es eso? Un dolor de cabeza. ¿Te importa irte solo? No más de lo que me importa irme. ¿Quieres llevar compañía? No te detendré. Pero pídemelo, Martin. Necesito que me lo pidas. Mira, Eve. Tal vez no sienta mucho afecto por ese hombre, pero no podría hacerle eso. ¿Qué? Dejarle solo. Él quiere dejarte solo a ti. No se da cuenta de lo que significa. Martin. De acuerdo, Eve. Quiero que vengas conmigo. Viajaremos por el mundo, cogeremos ese yate y navegaremos, ¿de acuerdo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué necesitaré? A esa fiesta puedes ir como estás. Evelyn. Evelyn. ¿Por qué tardas tanto? Las maletas. ¿Has visto a Evelyn? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde está ahora? Ha salido. ¿Cómo tienes el ojo? Todavía funciona. Cuando estés preparado, estaré en el garaje para despedirte.
¿Solo te llevas eso? Solo esto. Después de todo, Harold, no soy uno de esos huéspedes que se van con la cubertería. No te hagas ilusiones con el barco. También es de Eve. ¿No es mía una tercera parte? Sí, pero dos tercios son nuestros. Apelo a tu intachable sentido de la ética. Escucha, Martin. No tengo por qué permitir que te lleves el coche. Lo sé, Harold, lo sé. ¿A dónde irás? Es una decisión que no tendrás que tomar. Dame las llaves. Evelyn, si te vas, no iré a buscarte. ¡No iré! Evelyn. No iré a buscarte. Seguirá. En cuanto arranque el camión. ¿Y si nos alcanza? Harold es brutal si cree que se han portado mal con él. Suele sucederle a quien cree en el bien y en el mal. ¿Y tú en qué crees, Marty? En nada, Eve. Estoy demasiado civilizado. ¿Tienes frío? Un poco. A esta velocidad, una hora. ¿Has pilotado un barco alguna vez? ¿Cómo vamos? Lo único que podemos hacer es seguir bordeando las islas hasta llegar a lo que espero que sean los Cayos de Florida. Desde allí podremos seguir alrededor de la costa. ¿Te duele? Un poco. Es como si se me moviese algo detrás del ojo. ¡Martin! ¿Estás bien, Eve? Sí, ¿y tú? Sí. Me parece que era un cadáver. Eve. Esta rueda ha quedado inservible. Vamos a seguir a pie. ¿Nos dará tiempo a llegar? Bueno, la bahía está al otro lado de este bosque. Podemos cruzarlo y atajar. Será mejor que vayamos por aquí. Espera aquí. No. Voy a comprobar si todo está bien. Llévame contigo, no quiero quedarme solo. Vamos, espérame aquí. Después nos vemos en la iglesia, ¿eh? No. No. Martin, ¿y si tuviésemos un hijo? ¿No sería bonito que tuviésemos un hijo? ¿Un hijo para qué? ¿Para qué? Eve, escúchame. A la especie humana solamente le queda un suspiro. Y existen los mismos motivos para que los que vengan sean pequeñas Evelyns, pequeños Martins o pequeños Gen. Lo único que nos queda
es vivir sin dolor. Vuelvo enseguida. Te llevarás mi barco. Olvidas que solo tienes una tercera parte. ¿Dónde está Evelyn? No te quiere ver. Es mi mujer. ¿Dónde está? No aprendes nunca, ¿verdad, Harold? Tu barco, tu dinero, tu mujer, tu casa, tu mundo. No, nada de eso te pertenece, Harold. Nada. ¿Dónde está Martin? No. ¡Déjame en paz! Thank you.
Martin. ¿Dónde estás, Eve? No te veo. Estoy aquí. Apártate de ese altar. ¿Qué altar, Harold? Apártate de ahí. No veo ninguna iglesia. ¿Qué te pasa, Harold? ¿Temes que el mayor banquero de todo el mundo no dé su aprobación? No hay más banqueros, ni más iglesias, ni más dioses. Ni más lápices, ni más miradas, ni más maestros, ni más libros. Sería una tontería que me quedara a cuidarte. Porque, Harold, puedes encargarte tú solo de gobernar el mundo, ¿verdad, Carol? Estoy aquí. ¿Qué puedo hacer, Martín? Se me ha nublado la vista. No veo, no he traído mis gafas. Me duele el ojo. Yo le maté. No aprenderemos nunca. Él creía que no. Vamos a casa. ¿Dónde está eso? Ayúdame a averiguarlo.